ante los rumores acerca de que uno de los detenidos en el caso del homicidio de Daphne Michel fue puesto en libertad bajo fianza, la Fiscalía General del Estado informa que esa noticia es falsa y que los tres imputados se encuentran en prisión preventiva y será la próxima semana cuando el juez de la causa determine el grado de participación. No es así. Ahorita la Fiscalía General del Estado sigue aportando pruebas. Ayer se llevó a cabo la audiencia de imputación y prisión preventiva. Ahí mismo en la audiencia la defensa solicitó el beneficio que por ley se puede otorgar de la duplicidad del término. Fueron 144 horas, se pide esa duplicidad, y será hasta el lunes, hasta el 5 de agosto, cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Pero ahorita, por lo pronto, las tres personas que están siendo procesadas están en prisión preventiva, y ya hasta que el juez el día 5 vincule o no a proceso, ya se determinará, pero eso es cuestión del juez. Pero ahorita recalcar que las tres personas están en prisión preventiva.